Estamos en pleno Madrid, en la calle, bueno, Metro Gregorio Marañón. Y a que no sabéis a dónde vamos, pues vamos a la pizzería de los Prilines, Lauren, que algunos la recordaréis de los vídeos que hicimos con ella. Inaugura hoy su propia pizzería. Ha estado trabajando, bueno, acordaros las dificultades que tuvo para llegar a España, que hasta la devolvieron en el aeropuerto. Luego ha estado trabajando y hoy inaugura su propia pizzería con su propio local. Vamos a verla. Observar el Gran Madrid, el gran asfalto, que también está ahí. Es otra opción para el que quiera venir a España y no quiera un pueblo. Estamos, Prilines, en la calle Alonso Cano, que ya me he enterado. Es un viernes por la tarde, en Madrid, en el asfalto. Está un poco lluvioso. En este momento no llueve. Bueno, caen unas gotillas. Y mirad el tráfico que hay, ¿eh? Haceros una idea, Prilines. Bueno, vamos a ver si encontramos la pizzería de Laure. Prilines, calle Ponce de León, ya casi al lado de la pizzería de Lauren. Seguimos en el Madrid clásico para que tengáis una vista. Lluvioso, pero bonito a la vez. Miradla que está cayendo. Vale, por aquí está la pizzería de Lauren. Alonso Cano es esta calle. Nos queda ya una cuadra. Vamos para allá. Madre mía, la que está cayendo hoy en Madrid. Ya era bueno que lloviera. Mira, ya parece ser que es esta la calle. Vamos a ver. Cruzamos. Prilines. A ver. Príncipe. Sí, esta es la calle Ponce de León. Para el que luego quiera venir a la pizzería de los Prilines, ni la pago ni me paga. Pero esta es la calle Ponce de León 4. Ponce de León 4. Vamos a ver si la encontramos. Parece ser, mira, pizza sartén, ahí está. Vamos para allá, cuidado que hay mucho agua. Pizza sartén en la calle Ponce de León 4. Bonito barrio. Mirad, Prilines, mirad la entrada. Pizza sartén, y ya parece que ya están ahí, ya están con lío. Qué bonita tiene la entrada. Vamos a acercarnos. Vamos a darle la sorpresa. Vamos a darle la sorpresa. Vamos a darle la sorpresa, Prilines, a Lauren. Lauren. Hola. Buenas. Buenas. Saludos cordiales. Venimos a estamos, pero no estamos en directo. Estamos grabando la pizzería de Lauren. Aquí andamos. ¿Qué tal? La tele. ¿Qué tal, Lauren? Dos besos. Espera, vamos a grabar el encuentro. Me alegro verte. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Mira, Mirta la conoces. Hola, otra Priliner. Otra Priliner. Mi hermano, mi madre. Saludos cordiales. No sé si sacaros o no, lo que me digáis. Son todos colombianos, ¿qué le pasó? Sí, claro que sí. Vale. Pues han venido, Prilines, unos amigos de Laura, de Lauren, sí, sí. Y nada, aquí están hablando. Sí. Yo soy Rafa. Eso, Rafa. Yo soy Rafa, amigo de Lauren, ¿verdad que sí? Sí, así. Hemos probado su pizza desde el primer día que las hizo aquí en Madrid. Y nos ha gustado y están mucho, ricas, ¿no? Sí, sí. Están. Y como es muy buena persona, pues ya estamos aquí con ella. Claro. Bueno, nada, yo recibo apoyo, la verdad, es que mucho. Yo siento, bueno, yo la verdad es que me parece que España es un país maravilloso, porque yo he tocado puertas y se me han abierto. No es que todo sea fácil, pero creo que todo tiene que ver con la actitud de las personas. ¿Cierto? De pronto ven que una persona tiene ganas de trabajar y que de verdad lo hace, entonces...
que pienso que tienen la disposición para ese tipo de personas. Más que todo eso, no es que todo sea fácil y que te vayan a regalar algo, sino que cuando te ven la disposición de trabajar y de eso. Exacto, con ganas. Por eso orienté el canal hacia vosotros. Uh-huh. Porque unas ganas de emprender que les veía. Es verdad. Así es. Que digo, mira. Esto va a salir adelante. De una forma o de otra lo vamos a conseguir. Exacto. Es verdad. Y vosotros apoyáis también un poco a claro, vuestra manera o díselo a la audiencia si quieres. Sí, sí, sí. O sea, Caritas tiene todo. Yo siempre os defiendo, por cierto, de sí, todas. Pues digo, excepto bien. Caritas. Porque me meto. Excepto con Caritas. Sí, sí, sí. Te lo juro, Hay mucha gente como tú, Luis, te lo juro, porque. Es verdad que Caritas es independiente. Exacto. Por supuesto, es de la Iglesia Católica, pero lo que hace lo hace para todo el mundo. Le claro. Da igual. Sí, que seas español, que seas americano, que seas africano, que seas católico, que seas musulmán, que seas agnóstico, le da exactamente igual. Un ser humano que necesita ayuda, pues ahí está. Intentamos y les ayudáis, yo pienso que de verdad. Claro. Porque es que hay otras, no voy a decir nombres, claro. Que parece que están para coger del Estado, hacer su negocio y bueno, un poquito, excepto Caritas. Claro, porque la Iglesia Mayor somos voluntarios. Es verdad que existe un equipo técnico que tiene que soportar. Normal. No, los voluntarios, pues llega un momento que te vas y hay proyectos que no se pueden caer porque un voluntario en ese momento ya no pueda estar. Claro. Entonces, la mayoría somos voluntarios. Pero aquí tenéis de verdad un admirador. Sí, sí. Y Mirta, mira quién te voy a presentar. ¿A qué no sabes dónde es este Hola. Señor Rafa? Ella es Mirta Rafa. Hola. Presentaros vosotros mismos. Bueno, ¿y tú? ¿Tú? Yo soy su mujer. Ah, vale, vale. ¿Tú también eres voluntaria o no? No. Vale, vale, estás ahí. Bueno. Es que Mirta seguro que también te... Hablar. Yo como si no estoy. Luego lo borro lo que no... Es un poco voluntaria porque si yo estoy de voluntaria... Al final ella tiene que estar ahí apoyándome. Entonces, claro, detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer. Eso es. Y al revés también. Y al revés también. Hay un buen hombre, ¿verdad? Sí, sí. Mirta, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué es lo que...? No, de verdad, sí. ¿Ayudan de verdad o no? No. Yo siempre la ONG que defiendo, Caritas. Pues. Vamos a darle un día hay que hacer un vídeo especial con Rafa aparte. Sí. Te lo juro, Vamos te lo juro. A darle un contexto a esto. Rafa está aquí porque yo lo conocí yendo a buscar trabajo en Caritas, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, literalmente yo fui a pedir ayuda a Caritas y me dijeron, mira, hay una sección o un área que se encarga explícitamente de ayudarte a buscar trabajo, a pesar de las condiciones que tú tengas legalmente hablando de documentación acá. O sea, sin importar, hay unas claro. Puertas que se te pueden abrir. Y yo conocí ahí a Rafa y le hablé del proyecto que yo quería montar y le hablé, yo creo que con tanto ánimo... La pizzería en la que estamos ahora mismo. Sí, la de este. Y mira él cómo ha venido con su mujer. No ha venido, yo recibí cantidad de ayudas para poder llegar hasta aquí de parte de él. La fundación que yo encontré que me ayudó con el proyecto fue por parte de él. Yo estuve en una feria de la Embajada Colombiana el año pasado que requería un gran impulso económico y lo obtuve de parte de Caritas. Y cantidad de veces tuve ese mismo tipo de ayuda de Caritas. Así que yo soy una persona que puede dar testimonio de que Caritas ayuda absolutamente. Sí, sí, sí. Y desinteresadamente, ¿verdad? Desinteresadamente. Que es lo que a mí me gusta. Desinteresadamente. Que no hubo nada de dame a jugar a cambio de esto, solamente que se diligenciaran las cosas como eran, pero si de resto, más nada. Además. Eso, lo principal es eso, que no necesitas tener papeles para que nosotros, si podemos ayudarte, te ayudemos. Es claro. Eso, nosotros es un ser humano que necesita ayuda. Ya está, es lo único que necesita ser, un ser humano y ya está. Entonces, le ofrecemos lo que podemos darle, lo que podemos acompañarle, lo tiene que pelear la persona. O sea, claro, veis no un poco el interés claro, de la persona, el, claro, que es verdadero, claro, ¿no? Que es... No vale con... Caritas muchas veces se asocia con repartir comida y todas esas cosas que se hacen. Bien, hay gente que oye. Pero no es lo que queremos hacer ni es nuestro fin principal. Se hace para una urgencia, pero nosotros lo que queremos es que esa persona, esa familia, sea capaz de comprarse su comida. Y que tenga un trabajo para comprar su comida. Entonces, le apoyamos mientras está en el proceso de encontrarlo, pero no con que eso se eternice y que probablemente claro. Sepa cada 15 días vienes y tienes una bolsa aquí. Y ya. No, eso no lo enseñan a pescar. Y supongo, exacto. En todo caso, te ayudan con la caña, ¿verdad? Y te la enseño. Que, entonces, el caso de Lauren es un caso modelo, por así decirlo, ¿verdad? Porque es que... Estaba clarísimo que ella iba a conseguir lo que ha conseguido y lo que necesitaba era pues, aguantarse en alguna... Un poco de arropamiento, ¿verdad? Que la arropara un poco. Y lo recibí absolutamente, pero absolutamente de canto. O sea, le decía yo a él, ahora,
yo con Cáritas todo. Me dice, no, que si una entrevista, que Cáritas. Y yo con Cáritas todo. Es que yo no sabía que eran de Cáritas. Mirta, por favor, alguna pregunta para Rafael de Cáritas. No te escabullas, no te preocupes, que luego borro lo que quede mal, que no es en directo. Claro. Que no es en directo, hablar con libertad. Hombre, Cáritas, por favor. Él dice, de todas, por la única que meto las manos es Cáritas. Y siempre lo dices. Sí. Y tu testimonio lo ratifica y no te deja nada que agregar en ellos. Y eso me alegra, porque de verdad que se ven cosas con ciertas ONG que son un número para cumplir un cupo para que les bajen la subvención. Es todo. Es una realidad que hemos probado. Y te la habéis vivido, sí. Vamos, que tiene... Sí. Hombre, es verdad que en principio... Todas las ONGs tienen un fin bueno y la gente que hay allí intenta hacerlo bien. Eso no quita para que después haya, pues como en todos los colectivos, sí, claro, esas cosas que, pues, madre mía. No va mal. Sí, seguramente el que está allí currando no es el... Lo que tengo que decir de toda la gente que conozco, que en San Blas, Canillejas, que es donde solemos actuar nosotros, no decir yo, no, Caritas actúa en todo Madrid, en toda España, vamos, en todo el mundo. Yo siempre les digo que vayan a una parroquia y que pregunten por Caritas, no sé si lo hago bien, porque te lo juro, porque te escriben de toda España, digo, ves a una parroquia y que ahí te dirijan, es lo que les decimos. Pues yo te puedo decir que en San Blas, Canillejas, que somos más de 20 entidades que nos dedicamos a asesorar el tema de empleo, porque hay otras que hacen otras cosas que ayudan a gente, pero el tema de empleo, de las veintitantas entidades que hay, yo la gente que conozco es toda gente extraordinaria, extraordinaria. O sea que no puedo decir otra cosa porque no, la verdad. O sea, todo el mundo, todas, además, la inmensa mayoría son trabajadoras sociales que tienen una vocación inmensa, que a pesar de que. Que hay muchas dificultades, que a veces faltan recursos. Claro, porque tienes. Eso, o sea, ahí están. Pueden, a nivel personal incluso, comprometerse con gente. O sea que. Es que esto de ayudar engancha, te iba a decir. Sí, sí, porque sí, yo empecé haciendo unos vídeos. Sí. Y al final me he enganchado. Y no lo hago por esto. A ti, yo me voy a quedar con tu contacto. Porque para todo el tema de redes sociales, de divulgación, hay mucha de la gente que tenemos, claro, necesita ayuda. Y nosotros no tenemos ese servicio. Pues aquí nos tenéis a disposición, vamos, por eso he venido a ver a Lauren, porque siempre fue una luchadora. La devolvieron una vez del aeropuerto. Tuve 12 días. Quejó en el defensor, 12 días, nos lo contó ahí en directo, el defensor del pueblo. Absolutamente nada, sin teléfono, sin nada. Fue una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida. Es más, todo a quien yo le cuento, mira, ya me pasó esto en el aeropuerto de España, me dice, yo no volvería a ese país más nunca. Pero yo iba llorando en el avión pensando, ¿cómo me devuelvo? Lauren, aquí está rodeada de españoles que te apoyamos. Sí, sí, aparte de Mirta, de Venezuela, sí, pero que no, aquí no va por... Sí, yo vivo encantada aquí. Y estoy aquí no es porque... Hay gente buena y mala en todos los sitios. Me he encontrado con mucha buena. De hecho, te voy a contar. ¿Sabes quién también vino ahorita a apoyarme? Estuvieron dos italianas acá y una de ellas la conocí. Era una de esas chicas maravillosas de la Cruz Roja que me ayudó allá dentro del aeropuerto. ¡Anda! Mira. Vino aquí, fíjate. Pizza, se tomó conmigo, estuvimos hablando y me trajo otra amiga. O sea, sí, el ser humano, exactamente lo bueno del ser humano, que todos tenemos también una parte buena. Claro, y no sé, pues nada, bueno, os dejo de grabar un poco si queréis. A mí, Lauren, ya no vamos a despedir, lo que más me gusta es que toda tu familia está aquí apoyándote en tu emprendimiento. Desde tu mamá, tu hermano, que ha venido desde Colombia para ayudarte en estos días. Lo más lindo que yo puedo vivir es el apoyo de mi familia y de mis amigos aquí, y me siento súper afortunada por eso, porque me he movido y siento que no estoy sola y he tenido el acompañamiento de mucha gente buena, y eso me ha encantado. Y estarás súper contenta, ¿no? ¿O no? Te pregunto. Bueno, que ni me la creo. Sí, ¿no? Que ni te la crees. Claro, ¿no? Yo me siento muy, muy, muy agradecida con Dios, y todo esto que me está pasando, siento que ha valido la pena cada uno de los esfuerzos. De 2 años, pico Paco. De 2 años dándole duro y parejo cada día tras día de no decaer. Que no hubiera un día, me quedo con la atención, que no hicieras algo por tu proyecto, que es este, ¿verdad? Aunque estuvieras trabajando en otra cosa. Me propuse todos los días dar un paso. Un paso era una llamada, un correo electrónico, que yo sacara una hora para estudiar, lo que sea, pero todos los días un paso para lograrlo. Y mira, la verdad fue pronto para lo que realmente es, o sea, porque armar el proyecto, todo,
requiere de un tiempo más extenso del que yo tomé para esto, pero me ayudó a hacer el paso a paso día a día. ¿Y cómo elegiste este local tan chulo? Bueno, también situado además, o sea... No, fue una búsqueda ardua, fue una búsqueda intensiva que hice por varios... Porque Madrid es amplio, ¿verdad? Sí, o sea, es amplio, pero como hicimos un estudio de mercado, hicimos un proyecto y vimos más o menos... Y eso lo lleva el estudio de mercado. De acuerdo a mi negocio y de mi producto y al nicho o al público que iba dirigido, en dónde debería estar ubicado. Y según mi proyecto, este negocio debería estar ubicado en este tipo de barrio. En barrios con bastante tránsito, con supongo, bastante, ¿no? Bastante afluencia de gente. Que, y poder adquisitivo, tal vez, ¿o no? Se tiene en cuenta eso. Claro, importante, porque no es un producto económico, es un producto de calidad y todo es importante, se le brinda experiencia desde los mismos empaques y todo eso tiene un costo, entonces debe ser dirigido a la gente que no le interesa pagar para ellos, sino que le gusta disfrutar de este tipo de experiencias. Y no miran tanto el precio. No, para nada, sino como ellos saben que están pagando algo que vale la pena, que les gusta. Claro, cuidar, es el disfrute, exactamente. Disfrutar y cuidar. Y su salud también. De sus hijos, saben que no es algo completamente comercial y que viene con mil conservantes, sino que es algo artesanal, que le encuentran valor a eso y no les interesa cuánto van a pagar. Y entonces, una vez que sabes que necesitas una zona con una afluencia y un poder adquisitivo de todos los barrios múltiples que tiene Madrid, un local que es bastante complejo, Madrid, en uno de esos, se supone, en uno de esos cuadrantes. Sí, en uno de esos barrios. Me dijeron como, mira, debe ser por acá, en Salamanca, en Chamberí, en Gran Vía, en todos estos lugares así, y yo comencé la búsqueda por todo, de las maneras que me... ¿Y cómo se hace esa búsqueda? Bueno, hay una página que se llama, por ejemplo, El Idealista, o Mil Anuncios, o todo esto por internet. O sea, se hace Google por internet más bien, ¿o? Simplemente, sí, porque está como complicado. No te dedicas a pasear, a ver. También paseas a ver cuáles son los sitios que más concurrencia tienen, qué tipo de negocios hay por allí, porque te tienes que enterar, y en el estudio y en el proyecto tiene que haber cuál es tu competencia directa, cuáles son las pizzerías que tienes más cerquita. Ah, eso también cuesta, se tiene en cuenta, claro, en el proyecto. Cuánto cuesta, más o menos cuánto ellos venden, o sea, hay que tener un conocimiento profundo. Y eso te lo da el plan del negocio. Un plan de empresa te deja saber con exactitud, o por lo menos con mayor claridad, con mucha profundidad, qué es lo que tú vas a hacer. O sea, no es algo como voy a montar un negocio al azar a ver qué pasa. Tú tienes que saber cómo van a ser los uniformes, cómo va a ser el tipo de letra, qué colores va a tener tu logo, todo como si ya lo tuvieras. Es que un sueño no se realiza si tú no tienes... ¿Y cómo se sabe si hay competencia en el barrio o no, por ejemplo? Claro, porque me ha quedado claro cómo encuentro el local. Pero bueno, ¿cómo sé luego a su vez si tengo...? Bueno, que eso, si ya también... decidiste que es en Chamberí o es el lugar donde tú lo quieres poner, entonces te vienes por acá y también googleas cuáles... Mira, son las buscas por aquí acá, caminas. Yo me fui a comer a un montón de pizzerías antes de venir acá. Entonces iba, miraba qué experiencia brindaban, cómo eran sus cajas, sus empaques, qué tanto les pedían. O sea, todo lo que yo pudiera ver, o sea, hacer benchmarking de eso. ¿Y tú ibas como una cliente más o de... claro, ibas como una cliente voy más. A montar una pizzería y vengo a ver cómo a lo veces, tenéis? Pregunto, A veces, si la persona que estaba prestando el servicio en el negocio me permitía y me daba esa confianza de la cercanía, le podía contar, ay, mira, es que yo quiero hacer esto, más o menos así, y había personas como que me contaban, claro que sí, mira. Según les veías, ¿no? Sí, pero hay personas como muy cerradas y pues... O sea, veías tú, tomabas nota, consumías. Estudiando el mercado y ya, porque todo eso lo tuve que hacer para poder incluir esa información en el proyecto. Ah, o sea, te lo pedía el propio proyecto para que te lo aprobaran para, claro, la financiación, el estudio, claro, de la competencia, claro, también. Todo estudio de competencia, o sea, todo. Sí, todo. Los costos del producto, del local, del no sé qué. De la publicidad. La distribución también, ¿no? Todo, si vas a tener... de cómo lo iba a distribuir, en qué se iba a diferenciar mi producto, a todo. ¿Por qué me tienen que comprar, amigo? ¿Por qué creo que me van a comprar a diferencia de todas estas pizzerías? O sea, todo. ¿De quién es mi cliente? Si tiene hijos, si no los tiene, cuántos años tiene. Todo. ¿Y cómo se consigue un plan de esos? O sea, digo, la plantilla, no el hacerlo. Tú, el hacerlo. Tú una plantilla. Eso como. Porque veo que es un buen plan. Tú una plantilla de proyecto la encuentras en Google.
o vas a, aquí hay muchísimos viveros de empresas en Madrid, donde tú vas y te acercas y te instruyen un poco, una idea de negocio, y ahí te dan una plantilla también y te muestran, mira, tienes que hacerlo así. Entonces te van formulando preguntas que tú vas contestando. Entre más preguntas tiene el proyecto, más claro tienes tú de cómo vas a realizarlo. Y aconsejas que sea lo máximo detallado, ¿no? Lo más, o sea, no importa que sea extenso, que te demores, que tengas que averiguar mucho. Esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Es tiempo que ganas. Lo que pasa es que yo contaba con, o cuento con una gran, con un gran privilegio, y es haber trabajado en esto, claro, mismo durante 13 años en de Colombia, mi vida, ¿no? En Colombia. Entonces conozco muy bien el mercado de esa industria, pero me faltaba conocerla aplicándolo aquí. ¿Y qué diferencia has notado? Porque no lo hemos comentado aquí, el mercado de Colombia con el de España. Así, ¿qué resaltarías de diferencia? Bueno, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, al público español le encanta la experiencia de salir a comer a la calle, le encanta una terraza, un restaurante, y es algo de todos los días. Eso es el de aquí, ¿no? Sí, eso es muy de aquí. ¿Y en Colombia sí, no tanto? Sí, nos gusta salir a comer, y también se arma el paseo, pues el parche o el paseo de irse a comer con alguien o con tu familia y tal, pero no como aquí. Hay como más delivery allí, pregunta. Sí, allá también se maneja mucho el domicilio y tal, pero es que aquí es asombroso como, claro, uno ve lleno, claro, las cafeterías de mañana, los bares. Los países mediterráneos somos así, Portugal, España, Italia, Grecia, hacemos vida siempre fuera. Siempre. Es que es así. La diferencia es que nosotros somos muy en casa, de invitar no, a la casa. No, aquí vamos a almorzar calle. En casa, vamos a cenar en casa, y aquí es que nadie te invita no, a casa, aquí todo el mundo es mediterráneo. Quedamos para el público latino, claro, es encontrarse en la calle, o sea, quedar para salir. Sí, aquí reuniones en la casa, menos. Aquí la reunión en la casa no existe, y nosotros sí somos muy de atender, y nos parece maravilloso atender a la gente en casa, pero acá eso es todo en la calle, y eso es súper favorable para el gremio hostelero. Pues nada, Lauren, cualquier cosa que quieras decir a los prilines, les recuerdo dónde estamos. Sí. Les recuerdo, bueno, dilo tú, que lo sabes mejor que yo, aunque yo estamos lo sé. Estamos en calle Ponce de León 4, entre Santa Engracia y Alonso Cano, diagonal al mercado de Chamberí, en el barrio de Chamberí, en el centro de Madrid. Y es metro Alonso Cano y metro Iglesias. Así es, línea 7 y línea 1, así que y si ahí dicen que son prilines, les das un trato especial. Vamos a dejarlo ahí. Especial. Un trato especial, así tú lo adaptas al mercado. Claro, vale, que sí. Pues muchas, bueno, y tu Instagram, recuerda. Bueno, el Instagram tienen que seguirlo para que se deleiten y puedan venir. Es @pizzasartén.es. Genial, Lauren. Pues una visión rápida de tu super local, que está tu familia ahí ayudándote. ¿Sí? Y nada, y vendremos ya, porque yo sé que esto no se va a quedar aquí, tu proyecto es seguir para adelante. Así es. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo fuerte. Chao. Chao.